los artículos de fe, las doctrinas fundamentales de la Iglesia del Nazareno, se denominan colectivamente los artículos de fe. Estas 16 declaraciones son la base de nuestra identidad teológica. El mapa de estudio de los artículos de fe es una forma sencilla de memorizarlos y compartirlos con otros que quieren saber lo que creen los nazarenos. Los primeros tres artículos describen al Dios en quien creemos. 1. El Dios Trino. Creemos en un solo Dios que se reveló a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó al universo y creó a los seres humanos para vivir en comunión con Él. 2. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María, vivió toda su vida en diálogo con el Padre y haciendo su voluntad, Jesús nos enseñó cómo entrar en esta relación con Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados para luego levantarse de los muertos y ahora interceder por nosotros desde el cielo. 3. El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que habló a través de los profetas después de su resurrección. Jesús envió al Espíritu Santo para purificarnos y darnos la fuerza para amar a Dios y al prójimo. 4. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo Dios nos invita a una santa relación con Él por medio de la fe en Jesucristo. El artículo 4 actúa como fuente entre los tres primeros artículos acerca de Dios y los artículos 5 al 10 que muestran el viaje que la humanidad puede hacer desde el pecado a una perfecta relación con Dios. 5. El pecado original y personal. Pecar significa errar al blanco, perder la meta de Dios, que es que los seres humanos caminen con Él, que anden con Él, que escuchen y obedezcan su dirección amorosa. Desde el primer ser humano hasta ahora, hemos desobedecido a las enseñanzas de Dios, rompiendo así nuestra comunión con Él. 6. La expiación. Dios envió a su Hijo Jesucristo que vivió en perfecta comunión con Él. Jesús expió nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Él nos permitió ser liberados del pecado y estar unidos de nuevo con Dios. 7. La gracia preveniente. Es un don de Dios, dado antes de que hagamos cualquier cosa para merecerlo. Por medio de la gracia preveniente, Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, que necesitamos de su ayuda para ser liberados del pecado y nuestra rebelión. 8. El arrepentimiento. Por gracia, Dios nos ayuda a comprender que estamos separados de Él. Por nuestra desobediencia pecaminosa, necesitamos arrepentirnos, que es pedir perdón por nuestros pecados y volvernos a Dios. 9. Justificación, regeneración y adopción. Dios concede justificación a aquellos que se arrepienten y eligen poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él los perdona y los invita a seguir a Jesús. Regeneración significa ser nacido de nuevo. Ocurre cuando Dios nos justifica renovándonos espiritualmente. Cuando Dios nos justifica y nos regenera, Él nos adopta como sus hijos, como un Padre amoroso. Él desea enseñarnos sus caminos santos. Al escucharle y obedecerle, Él también escuchará y responderá nuestras oraciones. 10. Entera santificación. Dios nos invita a ser enteramente fieles a Él. La entera santificación ocurre al consagrarnos totalmente a Dios y cuando Dios responde llenando los corazones con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces capacita para no pecar, para amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y espíritu y amar al prójimo como a nosotros mismos. Los artículos 11 al 14 describen la Iglesia y tres expresiones de fe. 11. La Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como su Salvador. La Iglesia está diseñada por Jesús para dar testimonio del amor de Dios a este mundo. Por el poder del Espíritu Santo estamos invitados a expresar este amor a través del evangelismo,
el discipulado y los actos de misericordia. 12. Bautismo. Jesucristo nos ordenó bautizar a los creyentes como una declaración pública de su fe en Él, como Señor y Salvador personal. 13. La cena del Señor es celebrada por los cristianos para proclamar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como su presencia permanente en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. 14. Sanidad divina. La Biblia atestigua del poder de Dios para sanar a la gente de toda enfermedad en respuesta a la oración, ya sea a través de la medicina o de otras formas milagrosas. Los dos últimos artículos mencionan el regreso de Cristo y nuestro destino final. 15. La segunda venida de Cristo. Como nos prometió en el Evangelio, Jesucristo volverá otra vez. 16. Resurrección, juicio y destino final. Cuando Jesús regrese, habrá una resurrección de todas las personas que han muerto, seguida por el juicio de cada ser. Luego nos dirigiremos a nuestro destino final, el infierno para los impenitentes o la vida eterna para aquellos que creyeron y siguieron a Jesús.